Muy buenas tardes. Es un gran honor para mí estar con ustedes en este importante puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludo respetuosamente a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno que nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación y a todos los presentes. En esta ocasión, y con el imponente escenario que nos rodea al encontrarnos en uno de los recintos portuarios más importantes de nuestro país, quiero decirles que la difícil situación sanitaria que vive el mundo entero ha ocasionado que la actividad humana del planeta casi se detenga. Sin embargo, los buques y los puertos deben seguir en movimiento. Absolutamente todo depende de eso: el bienestar de nuestras familias y el comercio. Industrias enteras dependen de nuestro trabajo y por ello los puertos y los barcos deben seguir en movimiento. Sin duda alguna, el comercio marítimo es generador de riqueza y bienestar para toda la humanidad. Y es precisamente esa certeza y el genuino interés del Gobierno de la República, el genuino interés que tiene por impulsar el desarrollo de nuestro sistema portuario nacional, lo que nos trajo a Lázaro Cárdenas. Quiero informarles que como parte de los proyectos de inversión privada en este puerto, se concluyó la ampliación de la terminal especializada de automóviles, que incrementó la capacidad instalada para movilización de autos en más de 200.000 unidades. También se llevó a cabo la rehabilitación de 10 módulos de inspección de la plataforma de la aduana. Dentro de los proyectos concluidos por la Administración Portuaria Integral, destacan la prolongación de las escolleras del puerto y la rehabilitación de los muelles de la Terminal de Usos Múltiples 1 y 2. Todos estos trabajos hacen más eficientes los servicios que se ofrecen en el puerto y mejoran considerablemente sus niveles de seguridad operativa para el personal, los buques, el medio ambiente marino y, por supuesto, para las propias instalaciones portuarias. Desde mi posición como Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, quiero reiterar el llamado a toda la comunidad marítimo-portuaria nacional, oficiales, jefes de máquinas y capitanes egresados de las escuelas náuticas, estudiantes en formación, empresarios, prestadores de servicios, pilotos de puerto, agencias consignatarias y a todos los actores del medio marítimo para sumarnos a esta nueva forma de servir a México. Aprovechemos la oportunidad histórica que ahora se nos brinda para elegir el rumbo que queremos tomar para conseguir la marina mercante y el sistema portuario que México merece y necesita. Unamos fuerzas, unamos capacidades, recordando que la labor de todos y cada uno de nosotros es indispensable. Trabajemos honrando la mano que la Secretaría de Marina ha tendido con franqueza y que nos proporciona el respaldo político que necesitamos para recuperar el lugar que merecemos, garantizando el respeto a la naturaleza civil de las actividades del sector marítimo. Señor Presidente, si bien es cierto, en el transcurso de los últimos años, el sistema portuario nacional ha mantenido un ritmo de crecimiento aceptable, esto no ha sucedido a nuestra marina mercante. Somos muchos los hombres y mujeres mexicanos que hemos dedicado nuestra vida al mar y durante muchos años hemos presenciado el doloroso naufragio de nuestra marina mercante. Por eso, quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad. Y puede usted estar seguro de que con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a mi cargo trabajará con honestidad, transparencia, legalidad y justicia en todos y cada uno de los actos que correspondan a sus facultades con el fin de alcanzar los nobles objetivos de nuestra sociedad: reforzar nuestra Marina Mercante, desarrollar el sistema portuario nacional y formar profesionales.